Hola mis amigos, ¿cómo están? Como vimos en el capítulo 14 y 15 del Señor de los Cielos 9, Rútila se hizo amiga de la hija de Belén San Román y de su hijastro, en la cual vimos que Rútila salvó a esta de que dos tipos intentaran sobrepasarse con ella, a lo que la hija de Belén estaría muy agradecida con Rútila, y vimos que esta la quiere llevar a su casa para que no le suceda nada, pero Rútila la vemos muy triste por la muerte de su hijo, por lo que decide bajarse del auto donde las llevaban, y la hija de Belén menciona que quiere salvarla de que no le pase nada, ya que le salvó la vida en el bar, pero los custodios de su madre no quieren que vaya atrás de ella, por lo que Rútila escapa y llama a su hermano Ismael solo para decirle que se encuentra bien y que no quieren que su familia la busque, así que Rútila decide irse. Y bueno, como vimos, el cabo se encuentra en México, más precisamente con Jaime Rosales, y bueno, el cabo nos menciona que solo vino a México para terminar de fumigar a todos los Casillas, y bueno, cuando este se entere que Rútila anda sola por la ciudad bebiendo y tomando, este la mandara a secuestrar o la atacara para hacer sufrir a Aurelio, quien estará desesperado por lo que le pueda llegar a pasar a su hija. Y bueno, si la amistad de Rútila con la hija de Belén continúa, esto puede ser perjudicial para Rútila, ya que Ricardo Almenar verá a su hija con Rútila y este sabrá que esta es Rútila Casillas, por lo que también podría hacerle mucho daño, a lo que Rútila se encuentra en graves problemas, amigos, y no sabremos qué le podrá suceder en los siguientes capítulos. Y bueno, Rútila podría llegar a morir si el cabo se topa con ella en algún momento, que va a ocurrir en los siguientes episodios, así que la vida de Rútila corre peligro de muerte, amigos. Aurelio, ¿qué hará ante esta situación? Ya lo veremos en los siguientes episodios. Y bueno, si Rútila se salva de la muerte, esta, como vimos, irá de buscar a Dalila para matarla y volverá a sentar los pies en la tierra y salir adelante del pozo de depresión en el que se encuentra, así que ya veremos qué sucede. Así que bueno, díganme en los comentarios si creen que el cabo matará a Rútila en los próximos capítulos del Señor de los Cielos 9. Y bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del Señor de los Cielos y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta y las que salgan y los resúmenes de los capítulos completos. Así que bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Saludos.